Bueno, ahora sí. Hola, niños. Antes de empezar ya les dejé. Voy a hacer una prueba porque papá me está diciendo que correo de qué, de este correo está molestando. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a enviar mensaje de prueba. Entonces copian el correo, vamos a mirar si llegó. No llegó. Sí llegó, profe, no llegó. Sí, mírenlo. Le envié del mío. Mensaje de prueba. Dice de mi correo personal a este. ¿Sí está funcionando? Que por acá tengo un papá que me dice que está aquí, que está rebotando los correos. Pues profe, a mí también me rebotó, pero con el otro, el de talleres 4P. Pero ese no, ese ya lo estoy enviando y no me dice nada. Ese sí, yo sé que es fijo rebota, pero pues yo les dije, pues por el momento, mientras tanto, escribir el currículo. Bueno, listo, entonces continuamos nosotros, ya le expliqué al papito que está ahí. Estoy explicando que está funcionando el correo bien. Le hice una muestra, ¿no? Una demostración, mini demostración. En sala de espera está Rojas. Matías. Ya. Bueno, resulta y pasa que así como los de esto están atrasados en qué, en matemáticas, porque ellos tienen clase los lunes y los viernes. Adivine quién tiene clase los lunes también y de quién. ¿Quiénes tienen clase los lunes conmigo? Nosotros y tenemos de geometría contigo. Pero de geometría, entonces ustedes también van atrasados en geometría. Por eso yo les dije que iba a destinar esto ahorita para geometría. Entonces, así hice con los de sexto también, en una de las clases de matemáticas, en la clase de geometría, perdón, miramos matemáticas. Bueno, entonces la última clase la tuvimos el 28 de septiembre, o sea, antier, y estábamos en este ejercicio, ¿no? El B. Entonces, aquí nos toca trabajar, ponernos un plan, ¿sí? Aquí uno tiene que ponerse un plan, trazarse un plan. Entonces, ¿cuál es el plan? Como todo, nos toca convertirlo en... Entonces, esta unidad, esto que está acá, 31.546 mililitros, ¿cierto? No está relacionada con ninguna de qué mililitros, porque miren, originalmente ustedes tienen estas tres, ¿cierto? Y sabemos que ambas, digamos, cada pareja es uno a uno. O sea que, ¿cómo así uno a uno? Pues que un metro cúbico es un kilolitro. 2 metros cúbicos son 2 kilolitros. 3, hacia allá hay 3, en el otro lado es 3, ¿cierto? Son iguales. Lo mismo acá en decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a un litro.
2 decímetros cúbicos igual a 2 litros. 3 decímetros, o sea, siempre es igual. Pero ustedes miren que aquí en ninguna aparece milímetro cúbico, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Miren, aparece metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, pero no aparece milímetro cúbico. Aquí, mire, originalmente son así. Ya, originalmente son así. Ya, yo creo que arriba es. Originalmente son estas. Y pues nosotros las podemos modificar, ¿no? Se pueden dar cuenta que aquí no aparece milímetro cúbico en, por ningún lado, ¿no? Ya, no aparece milímetro cúbico por ningún lado. O sea que nos tocaría convertir milímetros cúbicos a la que ustedes deseen. A centímetros cúbicos, a decímetros cúbicos, a metros cúbicos. Obviamente ustedes tienen que enviarla, tienen que convertirla a propósito, ¿sí? Para encontrar litros. Mi recomendación, ¿cuál es? Pasarla directamente aquí a decímetros cúbicos, ¿sí? Sería un buen camino. O si no, pueden pasarla a centímetro cúbico, de centímetro cúbico la pasan a milímetro y de milímetro la pasan mililitros, la pasan a litros. Como quieran, niños. Recuerden que en este ejercicio existen formas, ¿cierto? Lo pueden hacer de una forma o de otra forma. Entonces, bueno, lo importante es arrancar y saber por dónde. Entonces, la ruta. Vamos a convertir milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Cómo lo convertimos a centímetros cúbicos, niños? ¿Multiplicando o dividiendo? Vean, aquí hay una flechita a la izquierda. Y aquí hay una flechita. Multiplicando. Si nos movemos a la izquierda, sería dividiendo. Miren que les agrando un poquito aquí esta imagen. Estos números. ¿Sí logran mirar ahora sí la flechita? Mira, la flechita está a la izquierda. Si nos movemos a la izquierda, o sea, las unidades grandes, nos estaríamos moviendo ¿desde dónde? Desde milímetros cúbicos aquí, ¿cierto? Entonces, estaríamos moviéndonos a la izquierda. Pasar de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos es movernos a la izquierda. Por lo tanto, nos toca... dividir. Entonces, ustedes allá, con su calculadora, dividan. ¿Cuánto van a escribir en su calculadora, niños? 31.546,4. ¿Dividido por cuánto, niños? Dividido en 1.000. ¿Cuánto les dio mientras yo ingreso aquí a unos niños? Vayan haciendo la operación. Contreras. La... ¿cuál es ese punto, profe? Ese es el B. ¿Del primero? No. El punto 3. Actividad 3. Punto B. Plazas y Navarrete. López. Urrea. Salazar. Mesa Giovanni. Garzón. Y Juan Pablo García. Y Tolosa también llegó ahora. Bueno, ¿cuánto les dio el resultado? ¿Cuánto les dio el resultado de esa operación, niños? 31,54, 5,464.
Eso, ese número, ese va aquí. Ustedes lo están escribiendo acá, vean. Entonces escriban allá. 31.546 milímetros cúbicos es igual a quién, a cuántos metros cúbicos, el resultado que le dio esa división, ¿no? Y ahí ese resultado lo acabaron de convertir en qué, en centímetros cúbicos, ¿no? Hola, profe, perdón por llegar tarde, es que estaba en el baño. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. ¿Cuánto? ¿Cuál es que dio, profe? No sé, ahí vea, es como la calculadora que está en la pantalla, así tienen que hacerlo ustedes. Porque nos estamos moviendo a la izquierda, ¿no? Estamos dividiendo por mil. Digo ya. Entonces, si dividieron por mil, ¿cuánto les dio? En el celular también pueden hacer la división. Las calculadoras del celular son más o menos así. Como, ¿dónde está? Como esta. Entonces también, bueno, me aparece así, estándar, ¿no? 31.546,4. ¿Dividido por cuánto, niños? Mil. ¿Cuánto les dio? Ah, ya me lo ha dicho Arisa, ¿no? Bueno, ese resultado lo tienen que escribir acá. Ese resultado, o sea, 31.546,4 milímetros cúbicos es igual a ese resultado de esa división, centímetros cúbicos, porque al dividir en mil lo convertimos a centímetros cúbicos. ¿Listos? Bueno, sigamos. Vamos a convertirlo ahora a a decímetros cúbicos. O sea, ¿qué número escribieron ustedes aquí? Pregunto. ¿Qué número tienen acá en centímetros cúbicos? 31.546. No se lee 31. 31, ajá. Ese número, ese está, se supone que estamos hablando, si estamos hablando en centímetros cúbicos, está aquí, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacerle a ese número para pasar a decímetros cúbicos? Dividirlo en mil. Otra vez nos toca dividir en mil. ¿Cuánto les daría? Ahora tienen el punto acá, ¿no? Otra vez les toca ese resultado, dividirlo por mil. ¿Y cuánto les da, niños? 0,03. Este resultado ahora lo escriben igual a quién, en decímetros cúbicos, ahí al frente o abajito, no sé cómo lo estén haciendo. Ustedes mismos lo organizan allá. ¿Cuánto le dio Murcia, Ana? 0,031.500. ¿Y todo eso? Bueno, todos los números, profesor. O los pueden decir de aparejitas. 31, 54, 64, 3, 1, 5, 4, 6, 4. Pues sí. Y, o lo pueden leer completo, pues 0, ¿qué? Quedaría 315.464, ¿no? Básicamente le agregando los números, ¿no? Bueno, entonces ya tienen, ya saben que ese resultado que les dio ahora va aquí, ¿cierto? En este lugar, porque acabamos de convertir los centímetros cúbicos a decímetros. Y sí, es un número así con decimal, 0, ese sí va ahí, ¿listo? Bueno, ahora volvamos a recordar nuestra, ¿qué? Nuestra tabla. Les pregunto, ¿ya saben, ya tienen un valor en decímetros cúbicos, niños? Sí. Lo acabamos de hacer. Exacto, lo acabaron de hacer. ¿Y qué relación tienen los centímetros cúbicos con los litros? ¿Sí se acuerdan? Que si un decímetro cúbico es un litro.
El número que está en decímetros cúbicos es el mismo número en litros. O sea que si aquí tengo 10 decímetros cúbicos, aquí son 10 litros. Si tengo 100 litros, entonces son 100 decímetros cúbicos. Si tengo 0,3 decímetros cúbicos, pues tengo 0,3 litros. ¿Sí? O sea, son los mismos números. ¿Y cuántos decímetros cúbicos tienen ustedes aquí? 0,03154 decímetros cúbicos. Pero, o sea que generalmente se pone el mismo número, pero se le pone litros. Y es el mismo. Exacto. O sea, ese mismo número, el mismo número que tienen aquí, en decímetros cúbicos, es el mismo que tienen que escribir aquí en litros. ¿Listos? Y ya cuando lleguen y escriban aquí la última parte en litros, pues ya llegaron a la respuesta, ¿listo? Esa es la respuesta en ese ejercicio. O sea que ¿cuántos litros? ¿A cuántos litros es igual? 0,03154 litros. Muy bien, ese número. Medina ingresa a la clase. Y Galeano. Bueno, entonces el B ya lo terminamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, niños? Entonces, acordémonos cómo lo hicimos. Entonces, póngale cuidado. ¿Pasamos de dónde a dónde? ¿A dónde empezamos, niños? En milímetros. Empezamos en milímetros. ¿Y en milímetros a dónde saltamos? A centímetros. Centímetros. Y de centímetros cúbicos saltamos a... decímetros cúbicos. Decímetros. Y resulta y pasa que la misma cantidad que hay en decímetros cúbicos es la misma cantidad ¿en dónde? En litros. En litros, o sea, estos números son iguales. Entonces, lo que hay acá es lo mismo que hay allá, allá arriba, ¿cierto? O sea, lo que haya en litros es lo mismo que haya en decímetros cúbicos, ¿sí? O sea que si ustedes el día de mañana miran un decímetro cúbico en una botella, no se dejen engañar, ¿cierto? Eso es un litro, ¿no? Entonces no se vayan a asustar, ¿cierto? Bueno. Aunque no creo que vaya a pasar, ¿no? Me imagino, aunque si yo llegara a montar un negocio de gaseosas, todas las botellas le mando a imprimir decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, para que todos mis estudiantes cuando tomen la gaseosa se acuerden, uy, ese era el profesor Armando que hacía. Entonces, para que digan cuándo voy a utilizar la matemática, pues cuando voy a comprar la gaseosa, acuerda que tienen que utilizar los decímetros. Ya la pregunta de los niños, ¿cuándo utilizo eso? Algún día, cuando yo monte el negocio de gaseosas, ahí lo van a utilizar. Bueno, listo, entonces, ¿cuál nos toca hacer aquí? Nos toca hacer también, venga, miramos aquí. ¿Cuáles nos planteamos? Nos planteamos hacer el 1, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. O sea que la actividad 3 ya la terminamos. Nos falta la actividad 4 y ya se acaba lo que nos tocaba hacer. ¿Listo? Entonces, actividad 4 es un problemita. Entonces, un problemita que le dicen, se construye un pequeño cubo. Imaginen que ustedes construyan un cubo allá bien bonito, ¿cierto? Que no se le puedan echar líquido y lo cojan hasta, incluso le pueden hacer una orejita acá, vean. Aquí en la esquinita le hacen una orejita toda bonita para que tomen ahí su jugo, sus gaseosas, y todo lo que quieran tomar ahí. Entonces, lo fabricaron bien bonito, no se le sale el líquido, ¿no? Entonces, se fabricó ese pequeño cubo. Y pues ahí le están especificando que mide 5 centímetros de lado, ¿no? Entonces ya les hago zoom, pues para que vean
en la figura dice 5 centímetros, ¿no? Para que miren ahí, los niños que tienen poca fe y no creen que eso mide 5 centímetros, ahí dice 5 centímetros, ¿no? Bueno. Profe, entonces ese cubito de 5 centímetros. O sea, ustedes van a llenar otro recipiente más grande, ¿cierto? Lo van a llenar con esos cubitos. Imaginen como ustedes coger un vasito chiquitico y empezar a llenar, no sé, una olla donde hacen el sancocho, ¿cierto? Grande, una olla grandísima. Entonces imaginen, ¿cuántas tacitas le tendrían que echar ustedes? O de apostilladitos, ¿cierto? Y échenle, y échenle. Y solo se vale echarle a apostilladitos, ¿no? Y échenle a apostilladitos chiquiticos. Entonces, más o menos, lo que va a pasar en este ejercicio es lo mismo. O sea, con este recipiente, se pretende llenar este recipiente. ¿Listo? Entonces, presten atención. Ah, bueno, nos dicen que este recipiente tiene 4 litros. Ya vamos a determinar de dónde salió este 0,125 litros. ¿Listo? Entonces, bueno. Profe, ¿qué es la pregunta? Ah, ustedes no la tienen escrita, ¿cierto? Uh-huh. Pues venga, dejamos que la escriban. No es necesario que hagan los dibujos, ¿listo? Para que no me queden ahí. Entonces, les voy a dar un minutico para que escriban esta pregunta. Profe. Sí. ¿Y lo que estamos copiando se lo enviamos por el correo? Sí. Como ayer. Sí, señor. Bueno, ¿cuánto tiempo van? Bueno. ¿Ya copiaron la pregunta, niños? Solo la pregunta, ¿no? Ya casi, profe. Sí, yes. Bueno, de hecho, esa no es la pregunta, es un enunciado, ¿no? Porque la pregunta viene acá. A, dice, ¿cuántos cubos se necesitan para llenar el recipiente? Eso también lo escriben. Pues recordemos qué datos tenemos. Donde me acuerdo, el cubo. Allá decía cubo. El cubo. Cubo de lado. De 5 centímetros de lado. 5 centímetros de lado. ¿Puede seguir un momentito, por favor? ¿A dónde el enunciado? Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Entonces. Profe, lo puedes dejar arriba. Entonces, venga, de fichos. Para eso uno tiene las herramientas acá. ¿Qué página es esta? La página 24. Listo, ahí tenemos el enunciado, ¿no? Y vean. Pregunta A. Entonces, ¿qué sabemos de ese cubo que tiene 5 centímetros de lado? Y con ese cubo vamos a llenar el otro recipiente. Y el otro recipiente. El recipiente. Tiene una capacidad de 4 litros, ¿no? O sea que vamos a calcular el volumen. Cuando calculemos el volumen,
nos van a dar en centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos hay que pasarlos a litros. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el volumen del cubo. Vamos a encontrar el volumen del cubo. Este es el plan, ¿no? Cuando encontremos el volumen del cubo, pues nos va a dar en centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos los vamos a pasar a litros. Y cuando tengamos los litros, tenemos que hacer, o sea, digamos, ya ahí les voy a explicar qué hacen con los 4 litros, que es el volumen de, o la capacidad del recipiente, con los litros del cubo, porque vamos a pasar los centímetros cúbicos a litros. Si el volumen del cubo se encuentra multiplicando 3 veces su lado, o sea, lado por lado por lado, ¿qué número voy a multiplicar, niño? ¿El 5? O sea, 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. ¿Cuánto les da la multiplicación? 20. ¿Sí? 125, profe. 125. Ese 125, ¿cierto? ¿Listo? Recuerden que para nosotros pasar de centímetros cúbicos a litros, o pasamos, o, ah, bueno, nosotros ya sabemos una opción, ya sabemos un método, ¿no? Podemos pasar los centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Y de una vez, los decímetros cúbicos es lo mismo que los litros, ¿no? Eso es una buena ventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos los decímetros cúbicos, los centímetros cúbicos a decímetros cúbicos? ¿Dividiendo por cuánto? Dividiendo por 1000. O sea, que ¿cuánto era el volumen? Es una cosa. ¿Cómo? Es que yo, eso le latía 4 veces de los cubos, lo he hecho hace rato, pero yo hice fue pasar de litros a centímetros cúbicos, también sirve, ¿no? Claro, porque este es otro método, ¿sí? Entonces, espere, escucha la respuesta de sus compañeros, a ver si les coincide usted también, ¿listo? Entonces, bueno, esos centímetros cúbicos, si los dividimos en 1000, ¿cuánto nos da, niños? ¿Cuánto les dio en centímetros cúbicos? 125. Eso. Compare usted, Danilo. A mí me dio 400 centímetros cúbicos. ¿Por qué? ¿Cuánto le dio la multiplicación de 5 por 5 por 5, Danilo? 125 centímetros cúbicos. Y esos, si usted los convierte a litros, ¿cuánto le dan? Señor. Y esos, si usted, esos centímetros cúbicos, ¿usted los pasó aquí? ¿A litros? No, al litro. Es que mira, el volumen del cubo me dio 125 centímetros cúbicos. Y entonces, yo pasé fue los 4 litros a centímetros cúbicos. ¿A los pasó a decímetros cúbicos? ¿A centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos, sí. Bueno, eso es otro valor. Entonces, todavía no le va, aquí todavía no va a mirar la respuesta. Tiene que esperar más al final. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, bueno, ¿cuánto nos dio la división, niños? 0,125. Eso, ese es el volumen del cubo, miren. Ahora, eso es en litros, ¿no? Ojo, porque ese 0,125 es litros, ¿no? Y lo tienen que dividir con los 4 litros del recipiente. Miren. O sea, tienen que hacer la división de 4 litros dividido entonces, tienen su calculadora en este momento en la mano. 4 litros. Eso me dio un octavo. ¿Cuánto es el volumen del cubo? Ahorita me lo dictaron. ¿0, qué?
0,125. ¿Cuánto les das a división, niños? Listo. O sea que, ¿cuántos cubos necesitan? La respuesta que 32 cubos. Necesitan echar, bueno, pueden tener 32 cubos, ¿cierto? O pueden echar con el mismo cubo 32 veces, ¿cierto? Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahora sí, le preguntamos a su compañero, ¿sí le dio la misma respuesta, Danilo? A mí me dio 3,2, la verdad. Algo falló en ese proceso, ¿sí? Porque si usted pasa litros a centímetros cúbicos, entonces 4 litros es igual a un decímetro, a 4 centímetros, a 4 decímetros, perdón. ¿Sí? A eso sería igual 4 litros, a 4 decímetros. Y para pasarlos a litros, me tocaría multiplicarlo por 1000 y le daría 4000 centímetros cúbicos. ¿A usted le dio eso, Danilo? Me dio fue 400. Porque usted multiplicó por 100 y era por 1000. ¿Listo? Ah, listo, profe, ya corrijo. Entonces corrija eso ahí. Profe, entonces la respuesta final es 32. Entonces, bueno, a usted le voy a calificar hasta el B, ¿listo? Porque hasta el C, digo. Porque a los... Ah, oh, profe. A los de... Profe, a... profe, entonces eso nos toca, eso nos toca enviarlo al... ¿Al qué? Al... Profe, entonces le enviamos al correo. De... Al correo. ¿Son esos tres? Correo. A ver si listo. Chao, chao. Chao, profe. Un poquito más. Te oyo bien. Bueno, igualmente. Unas bonitas vacaciones. ¿Pero puedes poner un poquito más arriba? Claro que sí, ya me devuelvo. Chao, profe, que tenga unas bonitas vacaciones. Bien. Chao, profe, gracias por la vida. Chao, profe. Bien, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.